hoy voy a estar jugando mazos de subs en cada vídeo hasta que un mazo me haga ganar 3 partidas. Y hoy tenemos el mazo de nuestro amigo Elementrix Legendario 7680, que nos ha dicho: juega esto, por favor, dejadme de mandarme mazos que tienen tronco, que no tengo el tronco. Os digo el mazo: caballero, que no lo tengo evolucionado, estoy muy triste. Minerito por aquí, rompe muros, arquero mágico y... bueno, se viene Ilugurdu porque tiene 3-4 hechizos, es impresionante. Tiene tornado, tronco o barril de bárbaro, bola de fuego y torre bombardera. Estoy muy sorprendido. Y por si las moscas, le voy a dar a mejorar a la torre bombardera, porque no me fío yo un poquito de que me digan: ah, no, porque no la tenía suficiente subida de nivel. Así que espero que me la suban a nivel 11, si no vamos a tener un problema. Dicho esto, nos vamos a abrir este cofre como señal de que hay que ganar una partidita. Y tenemos primer enfrentamiento contra... bueno, espero que tenga piedad porque nosotros somos muy chiquitos y salimos full hechizos. Esto es espectacularmente malo. Así que nada, vamos a pegarle un poquito. Él sale con un caballero, que creo que voy a tener que utilizar esto ahí porque no quiero gastar lo demás, la verdad. Echo de menos no tener el caballero... vale, eso no me gusta nada, no te voy a engañar. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, claro que sí, amigos míos. ¿Qué más? ¿Qué más quieres en la...? Bueno, y le da tiempo a convocarlo. Bueno, esto me ha puesto un poco triste, pero creo que defendemos más o menos bien. Hemos sufrido un poquito con ese gigante noble, pero aguantamos, que ya, es decir... vamos a esperar un poquito... y que se entretenga con esto. ¡Pum! Uf, bueno, 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 bueno. Vamos a ir a una agresiva, a ver qué tal. Por el lado izquierdo, a ver cómo nos defiende. Y... muy bien defendido con esa descarga. Tengo que admitir que ni yo me la he visto venir. Y él va a soltar el principito. Os lo estoy avisando. No lo va a soltar. Estoy muy sorprendido. Ahí está el principito. Y no le doy con la bola de fuego. Vale, eso me ha dolido. Me ha dolido, lo admito que me ha dolido. No, no me voy a quejar, porque la hemos liado nosotros solitos. Y creo que... creo que perdemos torre. Maldita sea el principito, cómo lo odio. Vamos a soltar torre bombardera, que independientemente de que el gigante noble llegue, lo tenemos que destruir. No nos suben de mi nivel las cartas, cosa que me pone muy triste. Amigo mío, ¿qué te pasa con esto, bro? Vamos a ver, un poquito de amor y por favor, ¿no? A ver, señor Elementrix, yo confío en ti. Mira, se está burlando de nosotros. Confío en que ahora llega nuestro momento, 100%. Arquero mágico, nivel 11. Confío en tu poder especial de caballero del zodiaco, como se suele decir. Y vamos a ir con mucha potencia armamentística por aquí. Aquí voy a soltar la torre bombardera. Sigue a un increíble tonel. Aquí voy a soltar otro arquero mágico. Y un caballero, a ver si lo defiende. Defiende, vamos. Eso está muy bien. Bueno, doble por ahí. Qué bien, qué bien, qué bien. A ver, un... ¡ay, que le he dado a la torre del medio! Yo me quiero. Yo me quiero morir. Porque la vida es cruel y despiadada. Venga, venga, tío, ¿qué pasa aquí? Venga, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Más cosas! Voy a contarlo como partida de práctica, amigo Elementrix. Amigo Elementrix, no me quiero yo poner a chillar aquí, pero de momento, mal. El anterior mazo de sub nos hizo ganar una de dos. Espero que el tuyo... bueno, jugamos contra ese señor que no tiene ni nombre, pero me pone muy triste, muy alborotado por el hecho de que, bueno, la verdad que la vida a veces es como una caja de bombones. No sabes qué te va a tocar, dime que le damos. Eso es, no me esperaba yo menos. Y voy a soltar el arquero mágico por aquí. Por eso, madre, qué bien, amigo mío, qué bien. Con un gigante que más o menos podemos suplir, más o menos. Y bueno, ha sido más menos que más, pero hemos podido. Vamos a comernos 4 golpes del gigante, 2, 3 y no llega al cuarto. Bueno,
Tenemos que utilizar los rompemuros en algún momento, pero no tengo mucho para acompañarlos. Y me viene con el gran minero. ¡Qué bien, amigo mío! Me pones muy feliz y muy contento porque creo que no tengo para defenderlo de momento. Vamos a esperar un poquito. Suelto mi minero. ¡Oh, maga! Vamos a ver si que no se entretengan. No, 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 no. Tú te vienes por ahí. Eso es. Prefiero su... ¡Madre! Vamos, el arquero mágico que tiene que carrilear esto. Vamos. El arquero mágico que no le está dando a ningún esbirro. ¿Pero qué? ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿El arquero mágico qué ha hecho ahí? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me explica qué ha pasado? Estoy muy enfadado, tío. Estoy muy enfadado y muy frustrado. Porque esa defensa tenía que ser perfecta. Y ha sido perfectamente mala. Tío, no puede ser. Estoy muy triste ahora mismo. Madre, qué bien. Qué bien otra vez. Qué bien. Qué alboroto. Otro perrito piloto. Sí. A ver, chicos, es imposible que seamos tan malos. Yo creo que aquí a esta baraja le faltan cositas. Puede que no tengamos el tronco definitivo. Puede ser, ¿no? Eso puede ser totalmente cierto. Espero que ahora en el último minuto podamos destruirle. ¡Madre! ¡Qué guay! ¡Qué bien, qué bien! Bueno, no me vi venir esta super jugada. Creo que lo destruimos. Nada, nos vamos a jugar a los Legos. ¡Bien! Este es uno de esos vídeos que yo digo, ¿por qué lo estoy grabando, amigos míos? ¿Por qué lo estoy grabando, por favor? ¿Por qué me pongo a grabar mazos de suscriptores? Es mi pregunta, la que me hace ponerme triste todas las mañanas cuando me levanto. Y encima van a matar al arquero mágico por un pedito de vida. Un poquito nada más, voy a hacer así. ¡Vamos! ¡Uy! Bueno, hemos defendido medio que. Hemos defendido menos más mes que qué, ¿no? Por favor, ¿no? No nos puede hacer tres estrellas. Eso sería... Eso ya sería lo peor, lo lamentable. Cuidado. Voy a soltar esto aquí por lo que pueda pasar. Y voy a soltar esto allá por lo que pueda saltar. Y esto. Última oportunidad que tiene esta baraja. Si no, voy a cerrar el iPad muy enfadado. Chicos, ¿será por el nivel de cartas? No puede ser. Es decir, un nivel menos. Pero es que nos están destruyendo. ¡Destruyendo! Me dan ganas de llorar un poquito, no os voy a engañar. Emi, Emi TikTok, Emi, tienes cara de aprender a jugar ahora, por favor, no me humilles. Solo te pido que no me humilles, buena suerte. Vale, por supuesto con el principito, porque todo Dios tiene el principito. Vamos, qué bien. Me cago en 10. Bueno, al menos lo hemos destruido, que no es poco. Voy a soltar esto aquí para que se entretengan un poquito más. Y el arquero mágico más o menos va a hacer su tarea. El caballero que va a aparecer. ¡Bip! Caballero que aparece justito. Y ahora yo creo que apoyamos con rompemuros. Es una agresiva. Si tiene mega caballero, yo... ¿Qué digo yo con mi vida, tío? Es que lo tiene todo, tío. ¡Madre, qué bien! ¡Sí! ¡No tenemos para defender eso! Bueno, a ver, aquí la jugada va a ser ninguna. Esta torre está más perdida que perdidín. Tenía mega caballero, tío. Es que de todas las cosas que podía tener, tenía mega caballero. Venga, ya la invoca. ¡Invócalo, invócalo! Vamos, yo sé que lo quieres invocar. ¿No lo vas a invocar? Estoy muy sorprendido. Es ahora mismo un poco complicado el ganar. No te voy a engañar. El tema del mega caballero. Lo voy a hacer ya. A ver si los del muro se van. Corre, 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 corre. Vamos, vamos, llega. No llega. Qué maravilloso. Qué alboroto. Otro perrito piloto. Voy a poner la torre bombardera ahí por si nos hace la de invocar. Y amigos, se nos complica esto un poco. No os voy a engañar ni un mínimo. Y encima lo coloco mal, porque soy así de especial. ¿Llega el arquero mágico? Uf, ha llegado más poco que más. Vamos. ¡No! Chicos, tengo poquito que hablar, poquito que comentar. Más que... ahora me estaréis diciendo, eres bastante malo. Madre mía, con lo sencillo que era hacer una triple tirabuzón. Benihú se lo haría con los ojos cerrados. Ya lo sé, tío, ya lo sé. Voy a decir que me dé un tutorial o algo. Y encima el tornado no llega. Yo me quiero morir. ¡No!
De verdad, nuestra misión va a ser simplemente sobrevivir. ¿Así, así funciona la vida o cómo? Y encima me esquiva saltando, tío. Me esquiva saltando. Esto está siendo la partida más increíble de toda la historia de las historias existentes. A ver, si podemos sobrevivir, no me lo voy a creer. Porque voy a decir, bueno, no, no sobrevivimos, no sobrevivimos. No, no sobrevivimos. No, no. Elementrix, más vale que aparezca en todos los vídeos dando like y diciendo te pido perdón por esa mala, por esto, por esa baraja. Yo me voy, deja tu mazo en los comentarios, pero no ese, por favor, y no, que no tenga tronco. Mira, que hasta lo he quitado.